Y ya por último, habla de lo que ocurrió el fin de semana, lo que ocurrió ayer en la inauguración del CRIT allá en Tlapa, Guerrero. Dice el presidente que llegó un grupo de provocadores, que ellos no son de izquierda, que no están a favor de la transformación. Dice incluso que están siendo manipulados, le echa la culpa al exgobernador Héctor Astudillo. Dice que también el presidente municipal de Tlapa, dice unos que estuvieron en la... estuvieron con una candidata en Coyuca de Benítez, dice el presidente, y que qué casualidad que ayer estaban todos los medios esperando que agredieran al presidente. No, 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 mentira, presidente, mentira. Ayer estaban los medios porque se iba a inaugurar un CRIT. No todo gira alrededor de usted. Hay instituciones que llevan muchos años que usted ha apoyado, y ha apoyado muy bien, por cierto. Pero los medios estaban ahí porque se iba a inaugurar el CRIT Teletón, no porque le fueran a agredir a usted. El Rey Sol. No, todo gira alrededor de él, todo lo que pasa alrededor de él. Es que el problema es que lo iban a esperar a usted, pero los medios estaban ahí. Los medios estaban ahí porque se inauguraba el Teletón. Algo muy importante, y vendrá el Mazatlán, y vendrán muchos proyectos positivos para el país, pero el presidente sí piensa, lo ha pensado siempre, que él es el centro del país. Del mundo, del universo. Es el centro de las decisiones económicas, el centro del potencial del país, el centro del éxito de México y el centro del mundo. Pues como si no lo supiéramos, ¿no? Tan lo es que todos los días estamos escuchando la palabra del presidente, ¿no? Descalifica y palomea algunas cosas, ¿no? Y ya. Que eso está bien, está bien, ya es su trabajo y hace su propaganda. De ese tamaño está bien, se entiende, ¿no? La hace, pero... que los medios estaban ahí, que porque sabían que iban a ir unos maestros a protestarle, pues en la montaña de Guerrero, no, estaban ahí porque iba a pedir, porque ocurrió algo muy importante para esa región. Como dijo aquí hace unos momentos Fernando Landeros, desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, esa zona, Tlapa de Guerrero, esa parte de la montaña, no tenía una inauguración como la de ayer. Por eso estaban los medios, presidente, no porque usted fuera a estar presente, y sobre todo, pues, no vaya a ser que le griten algunas cosas. Ya sabemos que como la popularidad del presidente es de 148%, no de 99, es de 148%, al presidente lo quieren todos los mexicanos, más otros. Digo que más. Más otros. Entonces, si alguien le grita a usted, es una provocación. Es alguien pagado, es alguien manipulado. Usted nadie... nadie en su sano juicio puede cuestionarlo. Qué cosa. Pero en fin, dicho lo anterior, bien por el presidente no haber sido metido. No, está bien, pues eso está bien, pues, pero es una parte pequeñita, sí, frente a todo ya del insulto, el desmarque y todo. Pues sí, pues sí. Bueno. Una palomita y en las patadas, los insultos.